A continuación, hace uso de la palabra la Secretaria de Bienestar, ingeniera María Luisa Alvarez González. Escuchemos. Buenos días, con su permiso, Presidente, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, al Licenciado Cuitlago García Jiménez, Gobernador de Veracruz al licenciado Juan Francisco Ebert, presidente municipal de Perote, al licenciado Jesús Ramírez cuerabas eh, vocero de la presidencia. Buenos días a todas y a todos los compañeros presentes. Es un evento diferente porque está en sana distancia. Decirles que hoy estamos aquí en Perote, Veracruz, muy contentas y contentos de que en esta nueva normalidad, Sembrando Vida, siga avanzando y transformando el campo mexicano que sigamos avanzando en este sueño de recuperar el equilibrio ecológico entre producción y medio ambiente, desde la Alianza de Campesinas y Campesinos, de las familias, de las comunidades y del Gobierno de México. Porque solo en colectivo podemos seguir avanzando para cumplir nuestro mandato de construir bienestar para las y los mexicanos porque todos tenemos derecho a una vida digna, a una vida buena, en la que podamos encontrar sentido a nuestra existencia, donde nuestras hijas e hijos vivan en bienestar, sin necesidad de abandonar las tierras que les heredamos por falta de opciones y para construir su felicidad. En esta visita hemos informado el avance que ha tenido el programa sus metas, sus retos y su mística. Hoy, tres de cada cinco árboles que se sembrarán a través de este programa provienen de los viveros comunitarios. Y en total, es podremos, esperamos poder contar con 13.714 viveros comunitarios en los 20 estados de la República donde está el programa Sembrando Vida. Los viveros comunitarios son ejemplo de que compartir saberes puede transformar la realidad en que vivimos y en que la convivencia hacia un objetivo común lo que ayuda a construir comunidad. La comunidad es lo que nos hace fuertes como personas y ha permitido a las y los a los campesinos continuar, a pesar del abandono al que gobiernos pasados los dejaron porque sembrando vida ponen el centro al ser humano, basándose en su cultura, su conocimiento y en la relación con la tierra. El programa reconoce y reivindica a la familia campesina, su modo de vida y sus tradiciones. Reivindica el derecho de las mujeres a la tierra y reconoce su papel clave para el bienestar comunitario. Con Sembrando Vida queremos regenerar también la comunidad a través de 17.200 CAC, comunidades de aprendizaje campesino, que son el espacio de encuentro, de trabajo, de colaboración y de solidaridad comunitaria. Además, este programa genera empleos dignos para las personas del campo y propicia el arraigo al territorio. Fomenta los principios de la economía social y solidaria mediante esquemas de ahorro y organización y procura la salud y la buena alimentación, elementos indispensables en estos tiempos que vivimos. Sembrando vida, valora el reconocimiento ancestral de la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos, porque queremos rescatar nuestro pasado cultural para enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro como país. Con Sembrando vida, el programa de reforestación social más grande en la historia de México y en la historia del planeta Tierra se generarán 430 mil empleos permanentes. Hoy se tiene un avance del 95%, con 408 mil sembradores y sembradoras que están ya en el programa. Y recuperamos una cobertura forestal de 1,075,000 hectáreas. Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios a cargo de la Secretaría de Bienestar y entre todas las dependencias del Gobierno de México, estamos acompañando a una de cada dos viviendas a través de algún programa integral de bienestar. Actualmente, todos los hogares indígenas participan en alguno de estos programas que el Gobierno de México ha puesto en marcha para construir bienestar para las y los mexicanos. Empezando, como dice nuestro presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Decirles que muchas gracias y es un gusto estar acá en este vivero para que se pueda dar a conocer los avances de este programa tan hermoso como es Sembrando Vida. Gracias.